nombre es Ángela Patricia Galeano, quiero contar la historia a mi hijo Samuel, y a esa historia yo la llamaría Perseverancia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo vas? Samuel es un chico muy sobresaliente en el sentido que le gusta ser muy perseverante. Él nunca ha dicho, yo no soy capaz. Samuel, todo es yo puedo, yo lo puedo hacer, no me ayuden, yo soy capaz. Ese es Samuel. Mi parto se complicó a última hora. Entonces Samuel tuvo una hipoxia al nacer, que le diagnosticaron una parálisis cerebral muy severa. Prácticamente Samuel fue reanimado porque yo autoricé que lo reanimaran. Y ya comenzamos el proceso pues muy enfermo, más que todo en las clínicas que en casa. Pero ya a los 6 meses nos dieron pues ya un diagnóstico más avanzado de que cuando le hicieron la resonancia que era una parálisis cerebral. Es muy duro, es un proceso muy duro, pues, tanto para nosotros como para nuestra familia alrededor, los abuelos. En el momento conocí a la profe Dora Luz, que yo sé que ella trabaja con la equitación. Entonces yo le pregunté que si ella manejaba la quinoterapia y me dijo que sí, lo trajimos, ella nos dijo, ella lo evaluó con la psicóloga, la fisiatra, y nos dijeron, pues él sí tiene una parálisis, pero vamos a hacer muchas cosas por él y Samuel va a lograr muchas cosas. Cuando llegó Samuel tenía 20 meses. Venía con un diagnóstico más triste que nada, porque su mamá estaba demasiado y su familia triste, de decir que los neurólogos decían que nunca él haría nada. Que nunca iba a leer, nunca iba a aprender a escribir, a montar bicicleta, a ir a una universidad, a jugar un partido de fútbol. Prácticamente me dijo que no le lucháramos con nada, que él iba a ser como un animalito. Y nosotros, pues mi esposo y yo, nos comprometimos de que lo íbamos a sacar adelante, que íbamos a hacer lo que más pudiéramos por él. Y Samuel hoy en día hace todo lo que el médico me decía que no lo iba a hacer, porque hasta fútbol juega. Comenzó con su equinoterapia y fue algo muy grandioso que yo a los 6 meses comencé a notar que Samuel iba a tener equilibrio. Samuel cuando llegó no movía sino sus ojitos y le dije, no se preocupe, peguémonos del caballo. Sí, no, la profe me enseñó a gatear en la tabla. En la tabla me enseñaba a gatear. Y no, sí, me gustaba mucho venir. Pues yo me sentía libre. Las primeras gateadas las hice en la tabla de resonancia que utilizamos para las pruebas que se hacen con los niños cuando salimos a competir. Luego, él ya comenzó a mover sus manitos bien y ya hacíamos, vamos a practicar básquetbol, lanzamiento, vamos a hacer, entonces, ¿cómo nadarías tú? Y le enseñábamos. Y Samuel respondía muy bien. Desde pequeño, yo le decía, bebé, tú quieres, así le decía, bebé, ¿tú quieres? Sí, yo quiero. Y él siempre, nunca negó lo que él deseaba, que era alcanzar a caminar un día. Ahora tú eres un niño que ya hace 1 o 2 años dio los primeros pasos y ahora ya llega caminando como tú lo viste. ¿Pero yo qué es? ¿Qué? Un bloque con muchos nutrientes. Y lo de allá. Lo chiquito, sal del Himalaya. Cuando Samuel ya se sostenía en el caballo solo, que ya podía coger su jinete solo, Samuel escogió a Trampolín. Trampolín es un caballo brioso, fuerte, a comparación a los otros caballos de la equinoterapia que son más suavecitos. Sí, a él le encantaba Trampolín. Trampolín ha sido un caballo estrella de la escuela. ¿Por qué? Porque era muy rápido, pero Trampolín, a pesar de ser el más viejo, es el más entendido y que todavía los niños quieren. Entonces a la profe Dora Luz le daba un poco de susto porque Trampolín era para niños de equitación. Entonces ella decía, no,
yo no puedo montar a Samuel ahí. Trampolín era un caballo que no era para equinoterapia, pero como la ambición de él y su meta era esa, entonces me tocó por Samuel Suárez convertir ese caballo y lo metiendo a la equinoterapia. Yo escojo al trampolín porque andaba rápido. Es delicioso y hacemos... Buenos días, papás, ¿cómo están? Hola, bien, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien, gracias a Dios. Bueno. Matías, Samuel, ¿vamos para clase? Venga. Aprovechen esa clase. Y bien juiciosos. Bien, bien, bien. El acercamiento no lo hacemos pues solo con Samuel, sino con todos los alumnos que tengamos, sean niños, jóvenes, adultos, lo que sea. El acercamiento es muy importante porque nosotros ingresamos con los niños a la pesebrera. Entonces ya les explicamos a coger, cada uno tiene que aprender a coger su caballo, le hablamos al caballo porque es muy importante que el caballo sienta nuestro tono de voz con la energía que llegamos. Como para que el caballo lo vea uno, para que lo reconozca. Matías, sacas tú a María Antonia y Samuel saca trampolín. Trampo. Estás trampolín, estás bien bonito. Te pasas que se va por encima del cuello. Con las orejas. Qué bonito, ¿qué? Te enteras, vamos a ir un poquito. El caballo siente nuestras energías. De igual forma, el caballo no todos los días va a estar del mismo genio, todos los días va a estar diferente. Entonces hay uno que ya los conoce, uno ya sabe, este caballo hoy está un poquito resabiado, hoy está contento, hoy va a estar más rápido, hoy está como más apagadito. Entonces ya con los niños empezamos a rasquetear el caballo. Matías, amarra tú el caballo allá, María Antonia, y lo acicalas, yo lo hago con Samuel. Vamos a empezar a rasquetear. Entonces, pues esto lo hacemos con el lado amarillo, de adelante hacia atrás. Voy a contarle el pelo que es muy bien. Vamos a ver a trampolín. Para que lo reconozca, ya lo tiene reconocido usted. Te rasqueteamos, cepillamos el caballo, de ahí le limpiamos la crin y la cola y limpiamos los cascos. Siempre hablándole cosas positivas al caballo, con pensamientos positivos. Vamos a hacerle ya en el anca. Ya, así. Eso, muy bien. Y subamos para el otro lado para que nos cepillemos. De ahí que ya hicimos entonces el acercamiento, el acicalamiento correcto, vamos a hacer un calentamiento en todo el picadero. Que el niño vaya cabresteando, de cabresto con su animal, para que haya una gran conexión. Ya cuando estén relajados, la persona que tenemos en este caso, a Samuel, empezamos a hacer el trabajo del día. Ponle tu corazón, de corazón a corazón. Pon tu corazón de frente a él, más adelante. Vamos, vamos, conéctate. Fuerza, fuerza, Samuel, fuerza. Todos los principios de equitación centrada los hacemos rápidamente. Como es el primer principio, tener ojos centrados, te lo vamos diciendo porque deben de ir con los ojos mirando entre las orejas, para centrarlo, la respiración centrada, que sea diafragmática. Entonces, ¿cómo respiramos? Vamos a hacer la respiración en 16 tiempos. Luego vamos a hacer el centro centrado, o sea que mi centro coincida con el centro del caballo. Entonces, cuando hacemos todo esto, ya tenemos listo al niño
para hoy trabajar en lo que necesitamos. Vamos a hacer órdenes de confianza. Te vamos a tapar los ojos. Solamente vas a escuchar mi voz. Vas a tener confianza en ti, en tu caballo, en tu profesor y en mí. Listo. Ok. Entonces, en las órdenes de confianza comenzamos, que le tapamos los ojos y ya va el cabresteador al pie llevándolo y vamos hablándole ciertas palabras que nosotros tenemos exactas en el momento dado para que el niño se sienta muy bien. ¡Amarilla! ¡Vamos! ¡Amarilla! Eso, con fuerza. ¡Fuerza, caneo! ¡Que tú puedes! También de confianza, fuera de taparle los ojos. Entonces, es irse hacia atrás, hacer momentos de equilibrio, momentos de pasarse debajo de los caballos, por debajo. Tratamos de brindarle a él, en el trabajo que quiera tener de libertad, toda la confianza que, dada por el caballo y por nosotros programado. Eso, y ahora te vuelves y te devuelves otra vez. Y quédate ahí. Mira hacia arriba, mírale los ijares para arriba. Eso. Y también míralo atrás. Muy bien. Da como miedito, pero toca tener confianza al que lo guía. El caballo nunca va a olvidar a Samuel, porque él le toma una radiografía con sus 6.734 billones de células, le toma una radiografía y lo guarda. Y para el caballo ya no es extraño Samuel. Entonces, esa conexión entre los dos y que ya tiene guardada en todo su organismo, el caballo va a ser lo mejor, la mejor alianza entre los dos y van a trabajar perfecto. Cuando Samuel se monta, el trampolín tiene otras actitudes, su temperamento cambia, se vuelve como un cuidador de Samuel. Y a veces para, como quien dice, está mal sentado, él está mal acomodado. Ellos nos mandan también a nosotros, a los profesores, mensajes. Ellos no solamente están manejando sus emociones, sino que manejan las emociones del caballo también. Los dos se conectan siendo uno solo, entonces eso hace que ellos puedan estar tranquilos, enfrentarse a situaciones que los pongan en superación. Y yo creo que lo hemos visto muy enfocado en Samuel principalmente, cómo él se ha superado, cómo a través de la confianza que ha tenido en sí mismo ha podido salir adelante y cómo conectándose con el caballo ha podido lograr muchísimas cosas. En la parte física se nota mucho que él no podía caminar, no podía hablar y ya lo vemos un joven que se ha superado en gran manera. Ah, pues imagínate, un niño que era completamente, él no tenía, no hacía ningún movimiento. Y uno empezarlo a ver de que ya ponía sus manitos, de que quería sentarse. Perfecto. Llegamos aquí, profe, y nos miramos a ellos, mirándolos para acá. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Y después de sentarse sin apoyo, apoyarse para pararse, para ayudarse a parar. Cuando ya comenzó a apoyarse, pues como parar, ya sentíamos que él tenía más fuerza en sus pies, porque ya quería hasta montar en bicicleta. Y de pronto comenzamos a notar también de que él ya era capaz, como con la fuerza de trampolín, porque trampolín es un caballo fuerte, y lo podía sostener con sus manos, porque Samuel tenía una hipotonía muy débil, que era muy débil en sus manos. Y al notar de que ya podía sostener a trampolín, nos dimos cuenta que Samuel estaba ya en la parte motriz muy mejorada. Ya se sentía su cuerpo con fuerza. Entonces, como el caballo transmite fuerza, Samuel quería demostrar que él tenía mucha fuerza para poder montar en trampolín. Es que Samuel nada más lleva caminando muy poco. Samuel empezó a caminar a la que un año y medio de que esté caminando y venía, daba 5 pasitos, se sentaba y verlo ya montado. Y con él siempre ha tenido mucho dominio sobre el trampolín, pero cuando él se paraba, él,
Él no se sostenía y ahora ya camina muchísimo. Es que verlo caminar es un milagro de Dios y un milagro que hizo el caballo. Vas a empezar a pensar cómo te vas a tirar con el caballo andando y cómo me voy a lanzar al lado de las manos, o sea, del tren delantero del caballo. Él inmediatamente debe de parar. ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, como ya vimos que lo que estábamos haciendo, las pruebas de confianza, el acercamiento, el acicalamiento, todo esto nos van a servir más adelante para que Samuel pueda participar de las válidas que se hacen internas aquí en la escuela, con los mismos compañeros, las departamentales y luego las nacionales para ir a una mundial. Entonces, le invité a todos sus amigos y les dije, hagamos una especie de competencia con Samuel interna y que veamos dónde va Samuel compitiendo. Bueno, buenos días, gracias por venir, gracias por acompañarnos. La actividad que vamos a hacer hoy es cada uno demostrar un poquito de lo que ha hecho en la escuela y lo que ya sabe hacer, para que sepan que el caballo, todo el beneficio que nos ha dado. Listos, todos con manilares, el casco de protección y una buena actitud, porque vamos a pasar felices, hacerlo todo que puedan, todo cuesta. Todo es cuestión de actitud. Jacobo, te necesito. Vamos todos. Cuando yo soy una competencia, pues al principio siento miedo, un susico, pero ya cuando me monto al caballo, ya pues todo eso desaparece. Ya me siento bien, me siento libre. A veces se pone briosito. Cuando el caballo se pone cansón, lo regaño o lo aprieto. Pues al principio me daba mucho susto porque uno siempre como es como bregando a proteger a sus niños. Y yo veía que se iba a caer del caballo, que se corría, que se volteaba. Pero él como que, como quien dice, no me dejó caer y volví y cogía su caballo y su rienda y seguía para adelante con el caballo. Y a mí me motivaba mucho porque yo también me sentía muy tranquila viéndolo ya como tan avanzado en su caballo. Entonces me daba mucha tranquilidad. Nosotros sentimos, y yo como mamá siento una satisfacción muy grande, porque yo nunca me rendí, a pesar del diagnóstico que fue tan fuerte, que prácticamente el médico me dijo, ¿para qué lo hiciste reanimar? Yo digo que Dios lo tenía para grandes cosas, y Él está para grandes cosas, para ser un hombre de bien, para la sociedad, para enseñarle a muchas personas que sí se puede,
que si persistimos y si insistimos, se pueden hacer muchas cosas por uno mismo y por otras personas. Bueno, uno ver a Samuel en este momento, un joven, es un joven con esas metas tan cumplidas, con esas ganas de vivir, con esa, en esa emoción que le pone a todo. Yo recordar a aquel niño que me tocaba ver y luchar contra esa idea del neurólogo, de su mamá que a veces se ponía triste, de su familia, que sí, profe, sí lo vamos a obtener. Y verlo aquí en este momento, ver ese joven con esas aspiraciones y con esa vida y esa alegría, me llena de una emoción tan grande que no sé ni qué decirles. Sí, me siento muy orgullosa y muy contenta porque gracias pues al apoyo que hemos tenido también de la escuela y de todos nosotros y de los mismos papás, Samuel ha podido salir adelante y va a hacer muchas más cosas. Donde no hubiéramos conocido pues esa terapia tan maravillosa y la vida con los caballitos, con los amigos de Samuel, Samuel no sería la persona que es ahora. Por trampolín sentimos agradecimiento, ternura, amor, pasión, que eso es lo que Samuel demuestra cuando se monta en trampolín. En otro caballo, pues, no sería lo mismo, daría miedo. Entonces, sí, eso me ayudó a yo caminar o a montar en bicicleta. Me dio mucha seguridad. No, yo lo quiero mucho.